Bueno, ¿cómo están, Andrés? Espero que estén bastante bien. Están ahora haciendo un mod bastante genial. Yo les vengo trayendo el mod de bomba nuclear. Y bueno, pues antes de todo van a decir: bueno, Android, ¿qué tienes atrás de ti? Soy tonto, o sea, soy tonto, puse maldito bomba nuclear aquí y esto pasó, al igual que por allá también, soy un tonto, lo sé, y pues nada, señores, casi, lo bueno que no se mató el lobito, para los que no sepan cómo se llama androide, bueno, destruí todo, ok, pero lo bueno es que tengo copia de este mapa, así que pues nada, vamos a hacerle review a este increíble mod. Sí, es un mod bastante genial, un mod bastante épico, se llama bomba nuclear mod, un mod que nos permitirá enviar misiles a nuestros objetivos deseados. En este caso, pues yo me autosuicidé, soy un maldito terrorista. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer, señores, es simplemente irse a la descripción si quieren este mod. Es simplemente un archivo JS, el cual pues se lo van a descargar en la descripción. Ya saben que si no tienen el Pro Launcher o el Minecraft actualizado, también estará en la descripción para que se lo descarguen. Simplemente lo que tenemos que hacer es activar lo que viene siendo el archivo JS que estará en la descripción. Simplemente es un mod sin textura, la verdad que está súper épico. Y pues simplemente nos vamos a la visita al Pro Launcher, nos vamos aquí a administrar mob script, le damos aquí en importar, almacenamiento local, y aquí seleccionamos desde nuestro ya descargado el mod. En este caso lo tengo en la carpeta download, y pues aquí simplemente pues lo seleccionamos y ya pues lo metemos al mundo y vamos a disfrutar este increíble mod. Así que pues nada, señores, vamos a esperar aquí, perfecto. Y lo que tenemos que hacer, señores, es cambiarnos a creativo, principalmente porque este mod solamente funciona en creativo. Y pues un saludo a lo que viene siendo André W246, que es el creador de este mod, la verdad que se agradece bastante. Aquí como pueden ver es que dice que solamente funciona en creativo, pero la verdad que está súper épico, ya que está en la versión 0.1, o sea, está en la versión beta. Así que pues nada, señores, simplemente se tienen que ir a la opción de lo que dicen los bloques, y como pueden ver van a encontrar los diferentes tipos de misiles que podemos enviar. En este caso son 4, son 5, la verdad que está súper bien. Y pues simplemente se van aquí a opciones de las cosas decorativas y todo eso, y pues justamente abajo está lo que dicen una vara de blaze, y que nos va a servir para lo que diciendo el mod, y también lo que diciendo la plataforma de misiles, que en este caso es un cuadrito de estos que podemos poner las cosas en PC. En este caso pues no me acuerdo maldito nombre. En caso es que pues simplemente ya que tengan todos, señores, como les había comentado, solamente funciona en creativo. Y bueno, pues vamos a poner lo que viene siendo es el cuadro en donde nosotros queremos poner lo que viene siendo el donde vamos a poner los misiles. En este caso pues voy a poner, este está súper grande. A ver, este, vamos a poner el nuclear, que pues así lleva su nombre. Como pueden ver, este es el misil nuclear, vamos a ponerlo aquí. Perfecto, como pueden ver ahí ya está el misil nuclear montado. Lo que tenemos que hacer ahora, ya que pues lo tengamos ahí, señores, es simplemente tocar la parte de abajo del misil. Esta parte como de un cuadrito lo vamos a tocar, y como pueden ver dice que el launch platform set hace lo seleccionado. Simplemente pues quiere decir que seleccionamos la plataforma y todo eso. Ahora vamos a seleccionar un lugar donde nosotros queramos que caiga. En este caso yo voy a seleccionar, no sé, aquí. Soy terrorista, como les había comentado. Y pues ya que lo seleccionemos, como pueden ver, nos va a decir las coordenadas y todo eso. Ahora tenemos que seleccionar la parte roja de lo que viene siendo el lanzador de misiles. Simplemente lo seleccionamos y el misil se va a enviar a lo que viene siendo la coordenada que nosotros hayamos deseado. En este caso pues yo me autosuicidé. Y pues nada, vamos a verlo para que vean que pues se ve bastante genial, la parte que tiene una animación bastante buena. Como les digo, está en fase beta. Esperemos que en la próxima versión la pongan un poquito machetada, ya que pues una bomba nuclear se supone que va a destruir todo el mundo, ok. Pero creo que se traba, por eso le bajó mucho lo que viene siendo la chetada que estaba. Así que pues nada, vamos a ver por acá. Mierda, ahí se le echó. Oh, mierda. Ay. Sí, da lag, sí da lag. Oh, mierda, destruí todo. ¿No se murió el perro? No, no se murió. Y bueno, pues como pueden ver, la verdad es que está súper épico. O sea, un mod bastante bueno. Incluso puedes seleccionar la casa de tu hermano, de tu primo, y lo puedes trolear bastante. O sea, va a decir, oh, ¿qué es eso? Y mierda. Y bueno, pues sería todo. Espero que les haya gustado. Ya saben que el link en la descripción. Yo me despido, Android. Se me cuidan. Hasta la próxima. ¡Nos vemos!